Kaixo arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak San Telmo museora. Raúl Pérez Iratxeta naiz, Untxi museoaren zuzendaria eta placer handia izaten da niretzat Xabierekin izatea eta ziur nago zuretzat ere bai placerra nahiko polita izango dela. Me ha pedido a Gurtxane presentar a Xabi Alberdi. Le agradezco enormemente esta deferencia para con el museo y no me lo ha puesto difícil, porque esta mañana he empezado a repasar un poco la vida y milagros de Xavier y 41 páginas de currículum, pues bueno, me pones en un poco un compromiso. No sabía muy bien cómo enfocarlo, entonces bueno, he hecho una síntesis de un poco su recorrido profesional. Diré que nace en Zarauz en fecha desconocida, que cursa estudios de historia por la Universidad de Deusto y también es por Deusto, por lo cual tiene un máster en recursos culturales y es doctor en historia moderna por la Universidad del País Vasco con la tesis Conflictos de intereses en la economía marítima guipuzcoana durante la Edad Moderna. En su ámbito relacional es socio de muchas cosas y de muchas instituciones, destacar Ciencias Aranzadi desde el 92, Eusko Ikaskuntza desde el 92, de los cursos de verano de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, siendo supernumerario, esta palabra me gusta, supernumerario desde el 2013 y socio de número desde el 2016, y pertenece al equipo de arqueología del Museo Minero del País Vasco desde el 2014. Su recorrido profesional es muy amplio y muy denso. Destaco que durante 10 años, del 2005 al 2015, fue director de proyectos de la empresa Seasten Servicio Culturalak, que era una entidad dedicada a la investigación, socialización y gestión del patrimonio histórico y arqueológico del País Vasco. Ha sido director de muchos proyectos de investigación histórico y arqueológico en Euskadi, ha sido comisario de más de una decena de exposiciones, tiene más de 60 publicaciones en revistas del ramo de arqueología e historia. Desde el 2015 trabaja como director del Departamento de Investigación de Álvaro Alcarteá. Desde el 2017 es el director científico de Untxi Museoa y desde el 2018 asesora a la Fundación Elcano Mundubira 500. Y vinculado con la temática del Cano, sí que me gustaría hacer unos guiños, ya que entre los años 2008 y 2017 asesoró al Ayuntamiento de Getaria y la Mancomunidad de la Costa para preparar o ir pensando un poco los actos de conmemoración del quinto centenario. Y este trabajo de 10 años sí que hay que destacar, y me gustaría personalmente, porque en esa época le conocí, en el 2008, era una época en la que muy poca gente creía en la figura del Cano, era un personaje conflictivo, donde había, digamos, un desierto político de impulso a este proyecto, y Xavier y otras personas fueron las que desde hace más de 10 años están ya impulsando este proyecto. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de los valores que tiene como historiador y como compañero. Conoce muy bien el casco histórico de Getaria, ya que entre el 2010 y el 2013 trabajó en un estudio arqueológico in situ. Dirigió el año pasado en un congreso internacional sobre la nao Victoria en el Palacio de Miramar, en el marco de los cursos de verano, y como bien he dicho, desde el 2018 es asesor de la Fundación Elcano Mundubira 500. Más allá de este currículum personal, personalmente me parece que Xavier tiene dos virtudes. Una que se le presupone a todo el mundo, que es su capacidad técnica, es un profesional, magnífico profesional, con ambición y con mucho recorrido, pero sobre todo lo que me parece muy importante de él es su capacidad de didáctica, de oratoria y de comunicación, que no se le presupone a todo el mundo, que eso hay que demostrar y él lo hace muy bien, porque tiene un lenguaje muy fluido, muy llano y muy inteligente y nos hace muy fácil la historia. Le voy a dejar a él la palabra, a ver si nos demuestra esas capacidades que he comentado. Y tendrá una hora para explicaros su visión sobre el origen y trascendencia de algunos mitos de la primera vuelta al mundo. Y dejaremos para el final un cuarto de hora, 20 minutos, para esperamos tener un debate intenso y enriquecedor. Eskerrik asko, Xavier, zure da hitza. Eskerrik asko, Raúl. Hablando de mitos, a geografía, aquí tenéis. de esto vamos a hablar. Euskaraz nahi dut dana dela hitz batzuek esan. Eskerrik asko etorri zaizten guztioi. Eta nahiko hitzaldi konplexua da eta espero etzastela gehiegi aspertuko. Nahiko bizi joango naiz, gauza asko dabelako hitz egiteko eta ez dakit denea aliatuko gean. Decía que es un tema complejo y que he traído muchas cosas y no sé si voy a llegar a todo, no sé si me va a dar tiempo a desarrollar todo, con lo cual voy a ir un poquito rápido y bueno, espero que tengamos después un turno de preguntas y de discusión y bueno, ya trataremos si hace falta. Los mitos
no son asépticos. Ya habéis oído a Raúl, pues echándome flores. Él es el director del Museo Naval, con lo cual le tocaba echar flores. Y efectivamente es así. Se construyen, como digo ahí, con algunos objetivos que pueden ser para, bueno, ensalzar, glorificar lo que sea, o victimizar, vilipendiar a personajes, colectividades, sucesos, etcétera. No voy a entrar en eso porque yo creo que todos somos conscientes de ello, todos conocemos y hemos ido, nos hemos topado y nos topamos habitualmente con mitos, y no tenemos más que ver bueno, las discusiones políticas que cada dos por tres tenemos ocasión de escuchar y de leer, y bueno, pues no vamos a entrar en esa cuestión, es una perogrullada, pero había que empezar. Los mitos, pues bueno, mitos son, pero tienen un problema, generan un problema, y el problema que pueden generar es que pueden servir para encubrir la realidad, para tapar la realidad, para que no conozcamos lo que es la realidad, los hechos. Cuando hablo de realidad estoy hablando de los hechos, ¿no? De los hechos objetivos, que algunos de ellos vamos a ver y vamos a hablar en esta charla. Y en lo que respecta a Elcano es evidente, ¿no? Si queremos restaurar, si tenemos que reivindicar, si es que hay que reivindicar y hay que restaurar la figura del Cano, tenemos una ingente tarea, un trabajo quizá inabarcable de ir eliminando todos esos mitos y llegar, si es que algún día llegamos a reivindicar efectivamente los hechos objetivos vinculados a este personaje. Tampoco con eso quiero decir que haya que erradicar los mitos. Los mitos, bueno, hay algunos, ya veremos, algunos son muy bonitos, la verdad, y tienen, bueno, un origen sobre todo popular, que a lo largo de los siglos, bueno, se han ido desarrollando en Zarauz, en Guetaria y tal. Bueno, ya los veremos. Y bueno, yo creo que está bien recopilar, pero lo importante es que seamos conscientes de que son mitos, de que no son realidades objetivas. En suma, identificarlos es fundamental porque, como veremos, los mitos lo que han dado lugar es a la generación de tradiciones historiográficas. Es decir, determinado historiador genera un mito, el que sea, con unos intereses concretos, evidentemente, y ese mito se transmite, se hereda en las academias, por parte de los escritores, por parte de los historiadores, a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, cambian los intereses, cambian los personajes, pero el mito permanece. Es muy curioso, ya lo veréis. Bueno, voy a tratar de dos mitos, ¿no? Porque podríamos hablar aquí de, vamos, esto es un trabajo de tesis doctoral, la verdad. Pero para hacer un resumen general de lo que hay, por una parte trataré de algunos protagonistas, concretamente pues del Cano, sobre todo trataré la figura del Cano, de los mitos relativos a el Cano. Evidentemente, si tengo que hablar de los mitos relativos al Cano, no tengo más remedio que hablar de los mitos relativos a Magallanes, con lo cual hablaremos sobre todo de los dos personajes. Y después, en una segunda parte, hablaré de otro protagonista importante del viaje, que es de la nao Victoria, que también ha generado sus mitos y que me parece muy interesante que los veamos. He hecho una clasificación. Podía hacerse otro tipo de clasificación de los mitos, pero yo, de alguna manera os tenía que exponer los mitos y he empezado... he hecho una clasificación y he empezado por los mitos de carácter popular, esos que a mí me parecen, pues no sé, los calificaría de simpáticos, quizá, o mitos, bueno, bonitos incluso, y que, bueno, tienen alguna razón de ser, que se deberían de recoger y que no están recogidos. Yo, a lo largo de los años, he ido entrevistando a,
a ancianos, etcétera, en Zarauz, en Guetaria, en el barrio del Cano, en Aia, y son mitos que me han ido contando las gentes, que la mayoría de las personas que me contaron estos mitos ya no están entre nosotros. Por ejemplo, que el Cano era de Zarauz, porque el Cano, no sé si se ve mucho en el mapa, pero según contaban los ancianos, o algunos ancianos de Zarauz, sobre todo del barrio del Cano, era de este caserío, del caserío El Cano Goyena, que está en el barrio del Cano, es el barrio del Cano. Claro, todos decimos, el barrio del Cano de Aia. No, el barrio del Cano de Aia y Zarauz, porque Zarauz, el barrio del Cano está repartido entre ambas jurisdicciones, entre Zarauz y Aia. Y concretamente, Zarauz tiene una serie de enclaves y uno de estos enclaves, este edificio que veis aquí, o que intuís, es la iglesia del Cano, de San Pedro del Cano, y el que está tapado por el nombre del Cano Goyena es el caserío. Bueno, pues está dentro de este enclave de Zarauz, bueno, pues el Cano Goyena, según contaban los ancianos del barrio, era natural de ese caserío, con lo cual era zarauztarra, no era getaiarra, era zarauztarra. Entonces me acuerdo que le entrevisté al casero, que tenía 80 y tantos años en el 98, 89 años, bueno, un tío increíble, acababa de regresar del hospital, había estado con tétanos en el UCI no sé cuántos meses, con 89 años, superó la enfermedad y estaba allí. Y bueno, y me decía, el Cano nació en esta casa, y Chontan Jayuga Wan. Y entonces le pregunté, ¿y por qué dicen que era de Guetaria? Y me contestó, bueno, el asunto es que su madre solía ir a Guetaria a trabajar en las alazoneras, a descabezar anchoas, ¿no? Entonces, claro, su madre todos los días iba y venía del caserío Ancho a Guetaria a descabezar anchoas, y el Cano crío pues le acompañaba a su madre. Y claro, como iba allí, pues empezó allí la escuela y empezó allí a trabajar y tal, y al final se quedó allí. Y por eso los de Guetaria dicen que es de Guetaria, pero es de Zarauz, nació en este caserío. Bueno, ahí tenéis un mito bien bonito. Otro mito recogido en Zarauz. Dice que el Cano dio la vuelta al mundo, terminó la vuelta al mundo, dice que llegó y que nadie le creía, que le dio la vuelta al mundo, bueno, y nadie le creía. Entonces, para demostrar que era cierto, pues dijo, le voy a dar la vuelta otra vez. Y entonces se embarcó en el segundo viaje, que es en el que murió. Otro mito, pues curioso. El último, el Cano era un putañero, putero, como queráis. Es un mito que se oye mucho en Guetaria. Y yo creo que es un mito de inspiración eclesiástica o de inspiración académica, si queréis. Yo entiendo que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el puritanismo activo de aquellos años, a ver cómo le explicabas a los alumnos que, claro, es que el Cano tenía varios hijos ilegítimos y, joder, era un picha brava, vamos. Entonces, pues, esa es el mito que bueno, en Guetaria muchas veces suelen contar. Ese era un picha brava y anduvo por ahí, pues eso, ya sabemos en qué. Pero hay otros que, y estos son los graves, en mi opinión, hay otros que han dado lugar, como decía al principio, a tradiciones historiográficas. Y los he clasificado, los relativos al Cano, en dos grupos. Aquellos que son de carácter excluyente, es decir, niegan la existencia del Cano. No existe. El Cano no existe. Incluso el que la primera circunnavegación sea un resultado de la expedición de Magallanes del Cano. Lo niegan. Hay otros de carácter inclusivo que no lo niegan, no pueden negar la evidencia, pero ya veréis, bueno, se le atribuye un papel secundario al Cano, o incluso negativo, incluso repulsivo. Iremos desgranando. Los primeros, el Cano no existe. Fue iniciativa de Magallanes. Eso
vamos, cualquiera que haya leído algo de historia relativa a esta cuestión, historia anglosajona, y sin ir tan lejos, habrá leído esta historia. El origen del mito, pues Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta, que es uno de los... Le tenía que haber hecho por la borda. Es uno de los 18 supervivientes de la tripulación de la expedición. Este llega y lo primero que va a hacer es escribir un relato, que es el relato más completo que conocemos. Además, es el relato más completo de un testigo directo del viaje, porque hay otros relatos, ¿no? Pero el que va a escribir el más completo, el relato más utilizado, el más recurrente, es el de Antonio Pigafetta. Y además, él parece que se anticipó a 4 siglos a Gramsci, al gran marxista italiano que desarrolló la teoría de la hegemonía cultural, porque nuestro Antonio Pigafetta, a principios del siglo XVI, era muy consciente de quién ostentaba la hegemonía cultural a principios del siglo XVI en Europa. ¿Y quiénes ostentaban la hegemonía cultural en Europa? Pues los italianos. ¿A dónde iba todo el mundo que estaba abriendo los ojos al Renacimiento? ¿A dónde iban a aprender sobre las nuevas artes, sobre la nueva literatura, sobre lo que es el Renacimiento, etcétera? A Italia. Italia es el gran referente y él es muy consciente de ello. Y lo primero que va a hacer es ir a Italia y publicar esa historia del viaje, una historia del viaje en el que aparecen dos nombres propios, dos protagonistas. Y es un artista el hombre, porque uno de ellos está muerto y el otro es él. Él es el que firma el libro, pero el iniciador del viaje, Magallanes, está muerto, con lo cual, ¿las glorias para quién son? ¿Para el que está en Filipinas? Pues evidentemente son para él. Y si no me creéis, bueno, aquí tenéis un mapa mundi de Urbano Monte, 1587. Está enfocado desde el polo norte, ¿no? Que es el polo, Europa, la verdad que no sé si veis bien, no lo veo muy bien. Bueno, esto sería el continente americano, Sudamérica, el estrecho, y al salir del estrecho hay una cartela. Bien. Bien. Me están grabando. Entonces, hay una cartela, y en esa cartela, que no sé si leéis, viene a decir que Fernando Magallanes está en italiano, el año 1519, Fernando Magallanes, portugués, partió con 5 naves, en nombre de Fernando el Católico, rey de España, y dice que uno de los capitanes de uno de esos barcos era fu capitano Antonio Pigafetta. Ahí le tenéis. Fue uno de los capitanes, Antonio Pigafetta, atención. Y lo que viene a decir es que, bueno, pues que encuentran el paso entre los dos océanos, navegan al sur, se muere Magallanes y Pigafetta es el que regresa y empieza el viaje a lo largo del mundo, y es Pigafetta el que da la vuelta al mundo. Bueno, pues está claro, ¿no? Las intencionalidades de Pigafetta, vamos, muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué Pigafetta no menciona el cano? Bueno, pues porque se quería poner la medallita, ahí está. La evolución del mito, como os decía, está extendido a nivel mundial. El cano es un desconocido. Me acuerdo yo, hace años, estuve en una concentración de embarcaciones en Van, en Bretaña,
Precisamente fuimos del Ayuntamiento y de Getaria y de la Mancomunidad Urola Costa y pusimos ahí un stand dando a conocer el proyecto que teníamos en mente de conmemorar la vuelta al mundo, etcétera. Y bueno, pues en esas concentraciones, demarcaciones, pasa muchísima, muchísima gente. Y me acuerdo, tuve una discusión con un catedrático de no sé qué universidad allí de Nantes o no sé dónde era. Bueno, él no admitía lo que allí estábamos diciendo, de que fuera el Cano el que dio la vuelta al mundo. No lo podía admitir. Él era Magallanes y al final terminé diciendo, bueno, sí, muy bien, Magallanes en espíritu. O sea, usted me está diciendo que cree usted en espíritus y cree usted en fantasmas, porque, bueno, pues Magallanes en espíritu. Perfecto. Muy bien. Pero bueno, Pigafetta lo crea, pero otros le dan carta de naturaleza. Y nada menos que aquí tenemos a Fernández de Navarrete, los padres de la historia positivista, los padres de la historia como ciencia y uno de los padres también de la historia nacional española. Es decir, no sé, si el Cano es español, quienes deberían de haber defendido la figura del Cano deberían ser estos que efectivamente generaron toda una serie de mitos para demostrar la existencia de la nación española desde tiempo inmemorial y defender sus grandezas. Bueno, pues ahí lo tenéis. Es de leer, es un panegírico de San Fernando Magallanes. Su arrojo, su severidad, su instrucción náutica, bueno, ahí tenéis, pero en resumen, tal fue el término y el resultado de esta célebre expedición que llevará el nombre de Magallanes a la más remota posteridad. Si se dio la primera vuelta al mundo, con asombro de sus coetáneos, todo se debió a Magallanes. Bueno. Efectivamente, el proceso de construcción de un personaje mítico implica, entre otras cuestiones, que ese personaje se tiene que enfrentar pues, a toda una serie de pruebas. Es decir, todo el mundo le pone zancadillas, todo el mundo está contra él, todo el mundo le pone trabas, pero el héroe es capaz de superar todos los problemas humanos o naturales, físicos, y se encumbra con la gloria. Pero ahí tenéis en la misma obra cómo en ese afán por glorificar, por magnificar a Magallanes, bueno, cómo constantemente entra en contradicciones Navarrete y no pasa nada. La historiografía se ha hartado de decir que Magallanes hizo el viaje contra viento y marea, que los portugueses se le opusieron, se le opuso la casa de contratación, no tuvo más que problemas de un lado y de otro, y Magallanes, por encima de todo, pues consiguió superar esos problemas. Además, luego en el viaje, claro, el portugués, los otros capitanes españoles, choque nacional, el motín famoso de San Julián, pues porque claro, como él era portugués y los otros eran españoles, pues al final, pues castellanos, dice él, bueno, pues todas estas cuestiones, pero ya veis las contradicciones, ¿no? Encontró desde su llegada a aquella ciudad, Sevilla se refiere, la mejor acogida y más franca generosidad en el factor de la casa de la contratación, Juan de Aranda. Juan de Aranda, de hecho, va a ser quien le va a abrir las puertas de la corte. Bien, los números que veis aquí son la numeración que hace Navarrete de las partes de su discurso. Un poquito más abajo, bueno, ya habéis visto, ¿no?, el factor Aranda, que le ayuda. Bueno, los oficiales de la contratación, que siempre manifestaron aversión a Magallanes, representaron al rey haciéndole algunas reflexiones y poniendo muchos reparos y dificultades sobre el apresto o habilitación de la Armada con intento disimulado de frustrar o entorpecer la expedición. Bueno, se ve que a Aranda le echaron de la casa de contratación. Como le apoyó a Magallanes, bueno, o no era miembro de la casa de la contratación. No sé. Bueno, un poco más adelante.
y así pudo obtener los caudales que se le habían asignado y le escaseaban los empleados en Sevilla. Es decir, en la casa de contratación le dicen, no hay dinero, y él tiene que pedir al rey y tal, y tiene que conseguir por otras vías ese dinero. Pero hay un hecho muy interesante que ocurre en Sevilla, concretamente cuando están reparando las embarcaciones. Él, Magallanes, puso su escudo de armas en una de las antenas de uno de los barcos. Y en el escudo de armas de Magallanes, al parecer, debe haber algunos cuarteles que coinciden con el escudo de armas del rey de Portugal. Y efectivamente, un alcalde de Sevilla debió identificar como la bandera, como las armas del rey de Portugal. Entonces, claro, el representante del rey de Castilla en Sevilla coge la vara y se presenta allí con un tumulto, se presentó en el astillero de Triana exigiendo pues que se quitara la bandera esa y de paso pues vamos a darle a este un correctivo. Bueno, pues qué gran ocasión tenían los oficiales de la Casa de Contratación para, bueno, deshacerse de él, ¿no? Un tumulto popular que viene a linchar a Magallanes. Bueno, quien va a salir delante de la gente y va a parar el tumulto, concretamente, es el doctor Matienzo, el tesorero de la Casa de Contratación. Salió a la defensa el doctor Matienzo requiriendo al teniente de almirante no hiciese ni autorizase cosa tan contraria al servicio del rey. Pero la gente que consigo traía echó mano del doctor, es decir, le agarraron al tío amenazándole con las espadas desnudas sobre su cabeza. Bueno, ya veis, aversión. Ya veis cómo se construye el mito. Así se construye el mito. Bueno. Un poco más adelante. Notó pocos días después nuevas discordias y ya están en el mar ya, ¿no? Notó pocos días después nuevas discordias y disensiones entre ellos y los portugueses, renovando odios y rencores antiguos y preocupaciones vulgares, siempre funestas a la paz y ventura de las naciones. Murmuraban aquellos de Magallanes por ser portugués, suponiéndole ideas siniestras al servicio del emperador. Y aprovechándose de este descontento, los capitanes Mendoza, Quesada y Cartagena se conjuraron contra el general, con quien ya habían tenido algunas reyertas durante el viaje. Navarrete, aporta un gran acopio de documentos originales, los transcribe y aporta en su obra, y él es consciente de cuál era la causa que llevó al amotinamiento de Mendoza, Quesada y Cartagena. La causa primera, y además ahí lo tiene, y tiene los testimonios, etcétera, y él mismo los transcribe, pero luego no habla. La causa primera por la que se amotinan es que pedían a Magallanes la derrota. Es decir, salen de Sevilla y en las capitulaciones que firmó Magallanes con el emperador, una de las condiciones es que Magallanes iba a dar la derrota a todos los capitanes y pilotos de la expedición. La derrota es ¿a dónde vamos? Esa es la derrota. Bien, parecerá una tontería, pero es que no había radio, ni había móviles, ni había GPS, ni navegación por satélite, lo cual, una flota que va en conserva, una flota en la que van varios barcos a la vez, si los pilotos y capitanes de esa flota no saben el destino al que van, les obligas a todos a tener que navegar siguiéndole al que sabe, con barcos absolutamente distintos, que se comportan de distinta manera, que tienen distintas velocidades de crucero, etc. Es decir, es una cuestión de vida o muerte. Bueno, esa va a ser la causa principal, que evidentemente Navarrete no dice nada, etc. Otras cuestiones que el emperador prohíbe y que Navarrete da por bueno es esta:
la de su muerte, la causa que llevó a su muerte precisamente. En la capitulación, el emperador dice que no os metáis en jaleos con las poblaciones indígenas a donde lleguéis. Es decir, no empecéis con cuestiones de evangelizaciones y historias. El objetivo es establecer una ruta comercial y no vayamos a estropear aquí el negocio antes de empezar. Entonces, llega Magallanes a Filipinas y lo primero que hace, pues ahí tenéis una iglesia y esto y lo otro, y luego ya que, claro, como el rey de Cebú se hizo cristiano, entonces pretendió que todos los demás reyes de las demás islas se sometieran a ese rey, y esa fue la causa del enfrentamiento en Mactán, donde le mataron a Magallanes. Pero ya veis que Navarrete no lo critica, sino que, claro, no, eso es una buena obra, claro, es una obra cristiana, es una obra loable, es una obra propia de un héroe cristiano, de un caballero cristiano, que llega a aquellas tierras y la primera preocupación que tiene es cristianizar a aquellas gentes. Es una cuestión loable, por mucho que estuviera prohibido. Aquí os he traído una parte de esas capitulaciones y podía haber traído todas, pero es que no podemos estar aquí. Pero vamos a ir al grano, ¿no? De alguna manera. Siempre que se atribuye la autoría de la Vuelta al Mundo a Magallanes, se obvia precisamente, se obvian estas condiciones. Y efectivamente, ahí está una de las condiciones que el rey exigirá por activa y por pasiva. El rey: os obligáis de descubrir en los dominios que nos pertenecen y son nuestros en el mar océano, dentro de los límites de nuestra demarcación. Bueno, ya sabéis, la famosa división del mundo, ¿no? En el Tratado de Tordesillas, Portugal y España se reparten el mundo. Entonces, hay dos zonas demarcadas, dos jurisdicciones, por eso dice que solamente navegaréis en aquella demarcación que es nuestra, no entraréis, hayáis de ir y vayáis a descubrir a la parte del mar océano dentro de nuestros límites de demarcación, con tanto que no descubráis ni hagáis cosa en la demarcación y límites del serenísimo rey de Portugal, mi muy caro y muy amado tío y hermano, ni en perjuicio suyo, salvo dentro de los límites de nuestra demarcación. Con lo cual, la vuelta al mundo es imposible. Es imposible, y el objetivo de Magallanes no es ninguna vuelta al mundo. Es descubrir efectivamente dentro de esa demarcación del rey de Castilla, localizar una ruta factible de ida y vuelta a las Molucas. Estamos en la negación, ¿no? Otros han ido más allá. Habréis oído por ahí, habréis leído. Los ingleses, los soberanos del mar, pues evidentemente se han hartado a decir que, que el canon y Magallanes ni que historias. Francis Drake, el que dio la vuelta al mundo. Y qué casualidad, no voy a entrar en más historias, porque allá cuidaos que digan lo que quieran. Pero, por ejemplo, otro inglés dice que los chinos, y en esto sí me voy a detener un poco más, porque la cuestión de los chinos, sí hay historiadores del país que han asumido ese mito. Concretamente, este es el señor, no sé cómo se... No sé, yo mi inglés, la verdad. Gavin Menzies, el libro, 1421, el año en que China descubrió el mundo. Por cierto, que igual tenía que haber dicho al principio, este señor no es historiador, este señor es un capitán jubilado de submarino inglés. Ha navegado por todos los mares, como bien dice él, conoce los mares perfectamente. Y cuando se jubila, escribe esta obra. ¿Y qué es lo que le lleva a escribir esta obra? Pues que descubre el mapa de Pizzigano, que es un mapa de 1424 en el que, atención,
en el océano, 1424, todavía Cristóbal Colón no ha hecho el viaje de descubrimiento, y resulta que en ese mapa aparece una isla que se llama Antilla, y otras islas. Bien. Y entonces dice, ostras, antes de Colón alguien ha estado allí y efectivamente ha certificado que hay una isla que se llama Antilla. Entonces dice, pero si los investiga y se da cuenta que no han sido los portugueses los que han llegado allí, es su primera opción, ¿habrán sido los portugueses? No, no han sido. Entonces dice, pero si los portugueses no habían descubierto y explorado Antilia y Santanaces, ¿quién demonios lo había hecho? Y dice, una a una fui descartando prácticamente todas las flotas del mundo que podían haber emprendido de manera viable tan ambicioso viaje en las primeras décadas del siglo XV. Y va descartando. Y dice, por ejemplo, las potencias de la Europa septentrional apenas contaban con naves capaces de cruzar el Canal de la Mancha y mucho menos de explorar nuevos mundos. Antes de que entre en esta última cuestión, podríamos estar 2 horas, el libro se las trae, podríamos estar 2 horas, vamos, desmontando su pequeña historia de la Atlántida, porque, bueno, esas son los argumentos, pero he traído este mapa porque es, yo creo que es muy listo, perdón, pero me tengo que levantar. He traído este mapa porque yo creo que es muy, muy ilustrativo de cuál es su línea de argumentación. Bueno, él dice, claro, es perfecto. ¿Qué fuentes de información tengo para decir que han sido los chinos? Bueno, la fuente de información que tengo son una serie de mapas fabricadas en Europa, elaboradas en Europa, como esa que hemos comentado. Y después dice, y en China no hay documentación, porque resulta que después de estas expediciones hubo un cambio de emperador y ese emperador ordenó que se quemara y se destruyera toda la documentación relativa a esos viajes, etc. Es decir, es magnífico, ¿no? Tenemos pruebas europeas y no tenemos pruebas en China para decir que han sido los chinos. Pero fijaos, nos pone un mapa en el que aparecen trazados los viajes de los distintos almirantes chinos que, según él, hicieron esas expediciones, que cartografiaron todo el mundo, vamos, navegaron por el norte de Eurasia, dieron la vuelta a Groenlandia, todo el continente americano, evidentemente el estrecho de Magallanes, Australia, toda África, todo Oriente, o sea, todo el mundo. Cartografían todo el mundo, iban por todo el mundo, salvo, uy, qué casualidad, a Europa no vienen. No hay un solo documento en Europa que diga, joder, aparecieron unos barcos enormes con unos tíos, con perdón, amarillos, con los ojos rasgados. No hay un puñetero documento, con lo cual de Europa no pasaron. Joder, qué bonito. O sea, este mapa es suficiente para echar por tierra todo lo que dice este libro. Pero este dato es muy interesante. Las potencias de la Europa septentrional apenas contaban con naves capaces de cruzar el Canal de la Mancha y mucho menos de explorar nuevos mundos. El año de publicación de esta obra es el año 2002. Ese mismo año, el 2002, concretamente, se descubre en Inglaterra, se descubre en Newport, se descubre un barco, el barco de Newport, que años después se demuestra que es un barco construido en el País Vasco, un barco poco más o menos el doble de grande del San Juan, que se está reconstruyendo en pasajes. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo que el San Juan sí es un barco capaz de explorar nuevos mundos, ¿no? Bueno, de hecho, fue descubierto en Terranova, en Red Bay. Bueno, el barco de Newport es de 1448-49. 20 años posterior al mapa de Pitzigano,
40 años anterior a que Colón atraviese el océano y llegue a América. Es decir, la tecnología, que no había tecnología capaz de atravesar el Canal de la Mancha. Con lo cual habrán sido los chinos. Como es que aquí, como no tenemos. Bueno, pues ese es el problema de los mitos. El problema de los mitos es que hace que las realidades no existan. Y evidentemente los vascos no existimos. Aquí está la publicación, una de las publicaciones, un monográfico que salió el año pasado, precisamente sobre el barco de Newport. Lo grave del asunto es cómo esa teoría, o ese mito, mejor dicho, cómo hay escritores en el país, aquí, que además, ya cuando había ya publicaciones relativas a este barco, que seguramente ni sabrán que existe el barco de Newport, y bueno, están diciendo que no, el cano no, fueron los chinos los que dieron la primera vuelta al mundo. No, es que claro, es que no tenían barcos para poder hacer. Mira, yo os voy a fabricar en un momento otro mito, aquí mismo os lo fabrico. Fueron los vascos los que cartografiaron todo el mundo. Tenían los barcos, el nombre de Antilia, ¿cómo se llama la playa de Orio? Antilia, ¿no? Antilia se llama, ¿no? Bueno, pues tengo aquí un articulito de esta revista en el que plantean como hipótesis que por esos años Groenlandia se despobló. Ya sabéis que la población de Groenlandia a mediados del siglo XV abandonan Groenlandia y dicen, Groenlandia, por cierto, América. Entre otras cosas dicen que se despobló por la presión de los balleneros vascos. No sé de dónde habrán sacado, pero es lo que dicen. Con lo cual, ahí tenéis el mito. O sea, tenían barcos, sabemos que andaban en Groenlandia y encima Antilia, tenemos en Orio, pues ya está. No fueron los chinos, fueron los vascos quienes el año 24, o sea, dieron la información a Pichigano para que hiciera el mapa ese, para que figurara así allí Antilia. Espero que no me cojáis en serio, Bueno, pero ese es un poquito el con lo que nos tenemos que enfrentar. Vamos adelante. Esos eran los de carácter exclusivo, ¿no? Los de carácter inclusivo, que igual todavía son peores, porque tienen un aire condescendiente. Sí, el cano, sí, claro, el cano sí dio la vuelta al mundo, pero sin más, es un personaje secundario. Tuvo la suerte de tener que terminar él el viaje. Sin más, podía haber sido otro, podía haber sido Pigafetta. No es un personaje a tener en cuenta. La materia gris es de Magallanes. El cano es el ejecutor. El origen del mito, pues otra vez los padres de la historia nacional española. Bueno, aquí tenéis. Os he traído esto, ya solamente la presentación de esta portada lo dice todo, ¿no? Viajes al Maluco, primero, el de Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Bueno. Ese era, por cierto, era de Navarrete. El mismo que decía que si se dio la vuelta al mundo, todo se lo debemos a Magallanes, el mismo. Cánovas del Castillo, otro insigne historiador, otro de los padres de la historia nacional española. Este es un famoso discurso que pronunció en Madrid el año 80, 1880. Estaba presente el rey, por eso empieza el discurso señor, porque se estaba dirigiendo al rey. Y se desarrolló este acto en la Sociedad Geográfica de Madrid. La Sociedad Geográfica de Madrid es uno de los primeros frutos de la paz que vuestra majestad ha dado a la nación. Todavía el 2 de febrero de 1876 la guerra civil ardía en las provincias vascongadas. Estoy leyendo lo que está en negrita, ¿eh? Si tenéis tiempo y ganas, leéis todo lo demás. Las solas esperanzas de la paz bastaron pues para engendrar esta corporación destinada a tan útiles trabajos.
y no bien se realizó por entero, su dulce calor la ha impelido a desarrollarse lozana y rápidamente hasta llegar en breve plazo al estado de madurez en que hoy se encuentra. Bien, loas al esto. El objetivo de la charla es reivindicar la figura del Cano, de esta charla de Cánovas del Castillo. Y fijaos la descripción que nos hace del Cano, aquel modesto maestre, más práctico que científico y antes que capitán, aventurero, que después de pasado el estrecho de Magallanes acertó a conducir la nao Victoria por el Cabo de Buena Esperanza hasta Sanlúcar, rodeando así el primero a la tierra, no sin largos años de indiferencia histórica por eclipsar su nombre, el más grande aún de Fernando de Magallanes, revive al fin el del valeroso Juan Sebastián en nuestros días. Es decir, sí, es verdad, el Cano fue el que dio la vuelta al mundo, ahora Magallanes es más importante que él, evidentemente, porque él no es más que un modesto maestre, no es un capitán, no es un científico. 1876, se acaban de abolir los fueros. Por cierto, Cánovas del Castillo es quien abole los fueros. Está claro, la justificación foral a lo largo de toda la Edad Moderna y parte de la Edad Contemporánea, es decir, a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, se alimentó, entre otras, se alimentó efectivamente de las grandes gestas que los vascos hacíamos al servicio de la corona. Nosotros los vascos, los primeros españoles, somos quienes construimos los barcos, somos quienes damos la vida por el emperador, los primeros que defendemos la frontera en cuanto el francés se mueve. Esas eran algunas de las justificaciones políticas que se utilizaban en el discurso foral. Claro, si yo a esos vascos les he quitado los fueros, yo lo que no puedo es alimentar, porque la fecha no es baladí. Como no es baladí tampoco la fecha de Navarrete, que a ver si la encontramos, 1837, es decir, Primera Guerra Carlista. Está bien claro. Los vascos no sois protagonistas de la historia. Los vascos de la historia nacional. Los vascos sois sufrientes o participantes en esa historia nacional, pero la historia nacional, los cerebros de la historia nacional son otros. Vosotros sois modestos maestres, más prácticos que científicos. El noblote vasco que sabe pescar chipirones y sabe remar y sabe navegar y punto. Y lo que hace es eso, servir a otros objetivos superiores y a otras mentes superiores. Ese es el papel que se le asigna a Elcano y evidentemente al País Vasco. Porque vamos a seguir leyendo, los servicios de Juan Sebastián, con ser tan grandes, no podían causar maravilla, evidentemente uno más. No era seguramente un ser vulgar, mas no había motivo con eso y todo para que pasase por un sujeto extraordinario a la sazón. Fue uno de tantos héroes como encierra la epopeya española de aquel siglo jamás escrita aún. Uno más, un participante más. Los grandes héroes son otros, los que desarrollan, los que idean la epopeya española son otros. El mismo príncipe igualaba, el mismo príncipe Carlos I, igualaba, ya que no excediese, al pobre maestro de Guetaria, fijaos, el pobre maestro. Igualaba en audacia, en abnegación, en patriotismo, y es señor que aquella expansión del espíritu español desde emperador hasta marinero o soldado en el 16 siglo constituye uno de los más singulares fenómenos de la historia universal. Del seno mismo de las guerras civiles brotó aquel arranque incomparable y fue contemporáneo de la restauración de la paz interior que por tantos largos años se conservó después. O sea, las intencionales políticas, está claro, estamos hablando, es el padre de la restauración española que nace efectivamente de las guerras civiles que concluyen el año 76. El padre de la restauración es Cánovas del Castillo, las palabras que está haciendo una comparativa. Las guerras civiles de los comuneros, etcétera y tal, de la superación de esas guerras civiles de principios del siglo XVI, surge la España imperial. Ahora yo que he restaurado otra vez la monarquía
constitucional borbónica, empieza otra vez el renacer de España. Y el renacer de España y este discurso, pues los que, la mayoría de los que estamos aquí, habéis oído en boca de otros, pues bastante más cercanos a nosotros, históricamente, bueno, pues que en España empieza a amanecer. Ya sabéis de qué canción, a qué canción me estoy refiriendo y a qué discurso me estoy refiriendo. Bueno, pues aquí tenéis el origen de todos esos discursos y el lugar que se le asigna a Elcano y a todos los demás en ese discurso. Bueno, tanto es así que en el cuarto centenario, hace 100 años, se crea una comisión, los próceres de Guipúzcoa de aquella época crean una junta, se crea en torno a la Real Sociedad Vascongada, crean una junta para conmemorar, para organizar los actos de conmemoración del centenario. Y en esas se dan cuenta que los sevillanos les han tomado la delantera, como ahora. Les han tomado la delantera y se ha creado una junta en Sevilla cuyo objetivo es organizar la exposición hispanoamericana, la famosa exposición hispanoamericana. En esa exposición se construyeron toda una serie de monumentos que hoy en día todavía en Sevilla se pueden ver, son unos edificios magníficos. Pero, fijaos, el objetivo de esa junta era conmemorar el centenario de Magallanes. Los próceres guipuzcoanos que integraban esa junta, que no eran precisamente nacionalistas vascos, las cosas como son, igual habría alguno, pero no, el marqués de Seoane, etc. Ante esta situación deciden no integrarse en la junta creada por iniciativa de Sevilla, precisamente por esto, porque la junta creada en Sevilla no quiere bajarse del burro y siguen que ellos lo que van a conmemorar es el centenario de Magallanes, ni siquiera de Magallanes y Elcano, no, de Magallanes, con lo cual se tuvo que crear aquí, se tuvo que institucionalizar esa junta y tuvieron que ir al rey, donde el rey, a que también les concediera la aprobación y el patrocinio. Pero ese mito continúa. BBVA, un banco, una empresa aquí del país, ¿no? Típicos libritos que regalan a sus accionistas y tal. Bueno, pues regalos de Navidad, etcétera. Bueno, Grandes exploradores de la historia de la humanidad, publicado en el 2011. Y uno de los capítulos es Magallanes y Elcano. Bueno, todo el capítulo versa sobre Magallanes y lo que dice de Elcano, todo lo que dice de Elcano, aquí sí, lo tenéis aquí en pantalla. Esto es lo que dice. No todos los días uno se levanta y dice, voy a dar la vuelta al mundo. Si además uno se plantea ser el primer humano en hacerlo, sentirá miedo. Magallanes no. Es Magallanes quien se plantea dar la vuelta al mundo. Hernando de Magallanes no sintió ni lo uno ni lo otro. Magallanes tenía la certeza de que solo, solo la muerte podía impedir que acabara su proyecto. Y lo único que dice de Elcano es lo que viene en este párrafo. Y ya veis, bueno, pues un pirata. Bien. Recién salido del horno. Conmemoraciones que a día de hoy se están organizando en Andalucía, en distintos lugares de Andalucía. El primero es de Sevilla y el segundo folleto es de Gelves. Bueno, ahí tenéis. La herencia de Magallanes, Magallanes, singladura a Gelves. Distintos proyectos de visitas guiadas, de actos de conmemoraciones, etcétera, y tal y cual. El canon no existe. Y no existe, en este caso puede haber cuestiones políticas, pero también cuestiones económicas, evidentemente. Aquí, ¿por qué vamos a repartir el pastel con los vascos? Nos quedamos con el pastel y está, el canon no existe, y Magallanes, punto.
Pero la cosa va más allá. Aparte de ser un personaje de segundo orden, hay algunos que ante el hecho innegable, sí, sería un segundón, sería un modesto maestre, sería un todo lo que queráis, pero tuvo la capacidad de hacer lo que hizo. Con lo cual, como eso es innegable, bueno, pues entonces lo vamos a criminalizar. Y es lo que se ha hecho. El Cano es un delincuente. Y el primero que lo... es un criminal, es un proscrito, es un genocida, es un ilegal. Hay de todo. Hay de todo. Criminal. Bueno, quien dice, quien le pone la medallita de criminal es Navarrete el año 37, aunque parezca mentira. En la cita que os he leído antes de las murmuraciones y de que los portugueses y los castellanos y tal y cual, el motín de San Julián y tal y cual, bueno, pues viene a decir que una vez que sofocó Magallanes el motín, ajustició a algunos de los cabecillas, perdonando a más de 40 criminales. Y ya sabéis quién era uno de los criminales. Ya sabéis cuál era uno de los cabecillas, concretamente, además, porque era maestre de la Concepción. Modesto maestre. Bueno, maestre es el encargado en aquella época de todas las cuestiones que tienen que ver con la navegación. Eran quienes sabían navegar. Los capitanes generalmente eran cargos militares en las expediciones de este tipo. En las expediciones, por ejemplo, a Terranova, efectivamente, el maestre solía ser el representante de los dueños del barco y el capitán solía ser el representante de los armadores, de los que habían organizado la actividad de caza de ballena. Pero ya veis por dónde viene. Maestre es el que se encarga del barco, de la navegación, etc. Entonces, era uno de los mandos principales de la expedición y el Cano es uno de los que se va a sublevar y es uno de esos 40 criminales que menciona Navarrete. Y efectivamente, como es uno de esos criminales, más adelante, en la misma obra, dice, es verdad que está hablando de las causas de la muerte de Magallanes y está analizando por qué le mataron a Magallanes, por qué hubo ese enfrentamiento, y está analizando, ¿no? Y viene a decir lo siguiente. Es verdad que Juan Sebastián del Cano dijo que después de la muerte de Magallanes huyeron de aquella isla, la de Cebú, porque les mataron 27 hombres con 3 capitanes por una traición que hizo un esclavo de Fernando de Magallanes. Se fueron de las dichas islas y que la causa porque el esclavo hizo la traición fue porque Duarte Barbosa le llamó perro. Eso es la versión que cuenta el Cano. Bien. Los otros testigos nada dicen de esto y hablan con más moderación de Magallanes que el Cano, quien lo acrimina en todo. O sea, aquí viene a decir que el Cano habla mal de Magallanes. Con cierta parcialidad que se descubre y no se extraña cuando por la información que mandó tomar Magallanes en el puerto de San Julián sobre el atentado que cometió Gaspar de Quesada, resulta por varias declaraciones de testigos que el mismo Elcano fue uno de los actores del levantamiento. Esto debilita mucho su imparcialidad en esta ocasión. Es decir, las declaraciones de Elcano, los testimonios que aporta Elcano, son de segundo orden, porque es uno de los 40 criminales. Una publicación de 2008. Ez da harritzekoa, está en euskera. No es de extrañar que el Cano, que los que han contado la historia del Cano hayan escondido el hecho de que trabajó o anduvo al servicio de Cisneros. El Cano participó en la expedición a Orán, en la conquista de Orán, en la que se asesinaron a 4.000 moros. Además, habla después de la expedición con el gran capitán y viene a decir que a raíz de aquella expedición, ya sabéis cómo el Cano se empufa
y entonces tiene que enajenar el barco, es decir, los acreedores le embargan el barco, entonces se queda sin barco y eso era una ilegalidad, ¿eh? Por eso lo de proscripto, eso también habréis leído por ahí, de que claro, Elcano se embarcó en la expedición, y es lo que viene a decir, se embarcó en la expedición porque era un proscripto, o era un huido de la ley, porque había cometido la ilegalidad de vender el barco a los extranjeros, cosa que estaba prohibido. Y viene a decir eso, que si Elcano no hubiera cometido esa ilegalidad, que probablemente no hubiera participado en la expedición de Magallanes, no hubiera tenido la necesidad de embarcar en esa expedición, con lo cual no le hubiéramos conocido y ahí hubiera seguido con su vieja embarcación de 200 toneles, pues comerciando, pescando y quizá participando en la conquista de algún otro territorio. Entonces, bueno, ahí tenéis Elcano proscrito y Elcano genocida. Elcano participa en un genocidio. Esto, aparte de manifestar un desconocimiento absoluto de la historia, porque es de un presentismo total, el pensar que en Sevilla o en Madrid se enteraron que este señor en Italia vendió el barco a unos extranjeros. Claro, hoy en día el Boletín Oficial del Estado aparece en los ordenadores de todas nuestras casas y vemos allí pues todo lo que hay que ver. En esta época, lo siento mucho, pero los que hemos mirado algunos papeles, bueno, sí, está prohibido la venta de barcos a extranjeros, pero resulta que yo le vendo a uno de San Juan de Luz porque es primo mío y es medio accionista del barco, etcétera y tal, vamos, que... Y estamos hablando de una época en la que las rencillas entre los distintos reinos pues son continuos y son continuos pues las guerras, y hoy resulta que estoy con mi barco, he ido a Londres cargo de hierro y estando en Londres 2 meses allí vendiendo mi hierro, resulta que mi rey ha declarado la guerra al rey de Inglaterra, con lo cual estoy vendiendo hierro, una materia estratégica, al enemigo. Bueno, esas son cuestiones habituales, diarias, que ocurren en la documentación. Bueno, pero aparte de eso, aquí lo que tenemos es una criminalización de la víctima. Es como cuando se ha solido decir a las víctimas de una violación, ya, pero es que igual le enseñabas demasiada pierna, o es que igual no pusiste resistencia. Es decir, a este señor le embargan el barco, le embargan. En esta época la Armada no tenía barcos propios. La guerra se hacía con barcos de particulares. Te embargaban el barco, quisieras o no quisieras, y además tú el barco lo tenías que dar habituallado y con su tripulación. Con lo cual, te tienes que empufar y tienes que pedir un crédito para armar ese barco para que coja el rey y lo lleve a la conquista de Orán, a llevar allí unos soldaditos a que jueguen allí a las guerritas, y encima no te paga lo que te dijo que te iba a pagar, y el resultado de esto es que el acreedor te está tirando de la oreja, le das el barco y claro, entonces es genocida. Estos planteamientos morales de la historia no llevan a ningún lado. No llevan a ningún lado porque es que si analizamos la historia y la historia actual, desde el punto de vista moral, ¿quién se salva? ¿Quién se salva? Yo tengo en el bolsillo un móvil que está hecho con coltán. Estoy vestido con ropas de Inditex. Bueno, el coltán a precio de sangre de congoleños. Y lo sé, y encima lo compro, y lo pago, y no tengo ningún cargo de conciencia. Encima, estoy vestido con ropas fabricadas por esclavos que trabajan para nosotros para que me pueda vestir con estas ropitas tan baratas. Al menos, Elcano y compañía tenían una ventaja que nosotros no tenemos. Tenían la inocencia. Ellos
efectivamente pensaban que estaban trabajando por la obra de Dios. Efectivamente, cuando luchaban contra los moros pensaban que estaban trabajando a favor de la cristiandad y a favor de una obra buena. Yo sé que comprar un móvil es seguir alimentando las matanzas de congoleños. Es decir, nosotros, desde un punto de vista moral, no tenemos perdón. Estos al menos andaban a favor de Dios. ¿Yo a favor de quién estoy? ¿Quién soy yo para juzgar? Bueno, pues ahí está. Si nos ponemos a juzgar desde un punto de vista moral a la historia, ¿quién se salva? No se salva nadie. Con lo cual, esto no lleva a ningún lado. Pero ahí tenéis. Atzoko krimenak, gaurko gloriak. Los crímenes de ayer, las glorias de hoy. ¿Qué tenemos para celebrar? ¿Qué tenemos para esconder? Etcétera. Y nuestros amigos portugueses, evidentemente, que durante años, esto recién salido, nuestros amigos portugueses que durante años ni se han preocupado de la vuelta al mundo, por la sencilla razón que para su historia nacional Magallanes era un traidor, que se vendió a un estado enemigo, a España. Magallanes era un traidor. Ahora resulta que, claro, como pueden venir xoxas de Europa, ahora, ostras, igual vamos a reivindicar a Magallanes. Claro, si reivindicamos a Magallanes, ¿qué hacemos con Elcano? Pues decimos que es un ilegal. Total, los españoles llevan 200 años diciéndolo. Pues ahí está. Es un acontecimiento de segundo orden, y es cierto. Navarrete, Cánovas del Castillo, las obras que venimos comentando. Navarrete, se miró a los principios el hallazgo del Estrecho de Magallanes como el complemento de los proyectos o planes de Colón. El importante es Colón. Cánovas del Castillo, guardó así la gloria de la circunnavegación, la fortuna para nuestro modesto marino guipuzcoano. De ella, sin embargo, es decir, de la gloria, corresponderá siempre la mayor parte a Colón, que convirtió en realidad científica la hasta entonces aventurada hipótesis de la esfericidad de la Tierra. Es decir, la historia de España se va a construir sobre la historia castellana, son los reyes católicos los que van a crear la unión del Estado y, efectivamente, Isabel la Católica es la que va a apoyar el proyecto colombino, y es Colón, el proyecto de Colón. La historia, la gran historia española, es con lo que arranca la expansión española. Todo lo demás son derivaciones de ese hecho. Ahí lo tenéis. Nao Victoria, brevemente. De carácter popular, en Zarauz, se hizo en Zarauz. Que no sé si no tiene un origen quizá no tan popular, pero es cierto que en Zarauz ese mito existe, y existe desde antiguo. Tradiciones historiográficas. Sobre el nombre, bueno, en el siglo XVI se regodean y lo comparan con la nave Argos, el barco de los argonautas, el de Jasón, y bueno, pues ahí tenéis, ¿no? López de Gómara, el año 1553, la nave Argos de Jasón, que pusieron en las estrellas, navegó muy poquito en comparación con la nave Victoria. Hervás y Panduro, lo mismo, ¿no? Si se hubiera hecho en la antigüedad, en el paganismo, pues probablemente hoy la constelación Argos no sería la constelación Argos, sino que sería la constelación Victoria. Bueno, mitos graciosos, pero fijaos en qué desemboca esto. Desemboca en que Ortelius viene a decir que por los méritos de la vuelta al mundo a ese barco se le llamó Victoria. O sea, que el nombre del barco es consecuencia de la victoria de haber circunnavegado la Tierra. Lo mismo viene a decir Riccioli, ¿no? Por eso se le dice Victoria. Y bueno, ahí tenéis lo que viene a decir Hervás y Panduro. Otros mitos, que el barco fue conservado. La nueva Victoria, Gómara dice, la cual se debiera guardar en las atarazanas de Sevilla por memoria, dice, se debería haber guardado, eso era una joya, se debería haber guardado. Joder, el siguiente que escribe
dice la nao que se llama Victoria, que está en las atarazanas de Sevilla, o a lo menos estuvo como cosa de admiración. Riccioli venía a decir lo mismo, y además dice que tiene que está el barco con un cartel, con una loa, que es la que escribió Ortelius. Herbasi Panduro, fijaos la fecha, 1693, la ilustración, la época de las luces. Para que no pereciese su memoria, se ordenó que todos los años se carenase y compusiese. Evidentemente, Navarrete, este es, no sé si el hijo o el nieto del primer Navarrete, este es Eustaquio, pero estos ya, en el siglo XIX, pues evidentemente dicen que no, eso no es cierto, que es una mala interpretación del texto de Gómara, pero viene a decir que fue remendada lo mejor que se pudo para no gastar dinero en hacer otra nueva, que no hubiese costado mucho más que su carena, y se la envió a viajes de menor importancia. Es decir, da a entender que la corona siguió ostentando la propiedad de la embarcación. Y no es así. Por cierto, recién llegado, fue subastado. Por cierto, ¿sabéis quién lo compró? Lo compró un genovés afincado en Sevilla, ilegal. Un genovés afincado en Sevilla, apellidado Centurión, el mismo estado ese que declaró proscrito a Elcano porque había vendido un barco a genoveses o a saboyanos, no sé, a italianos. Ese mismo estado vende a un genovés asentado en Sevilla la nao Victoria. Pues ahí tenéis. Y bueno, ya el último mito, el de Zarauz, porque el de Zarauz tiene la versión popular, pero tiene la versión también en letra. ¿Y por qué no en Sevilla? Porque, claro, los mitos, al final, si no existimos, si nos negamos, si nos empeñamos en negar nuestra historia, si nos empeñamos en minusvalorar nuestra historia, esto no existe. Existe esto, vienen otros y se ponen la medallita. ¿Cómo no? La historia marítima no existe. Vasca. En Zarauz, Soraluce dice que el bachiller Zaldivia afirma que el barco se construyó en 1515 en Zarauz. Arteche, el año 42, en una nota al pie, dice lo que leéis ahí. El historiador Soraluce dice de una obra inédita original del guipuzcoano bachiller Zaldivia, escrita poco tiempo después, de mediados del siglo XVI, en donde se afirma que la nao Victoria fue construida el año 1515 en la villa de Zarauz. Claro, Arteche no se quedó conforme, porque Arteche cogió la obra de Zaldivia y se dio cuenta que Zaldivia no dice eso. Entonces, ¿por qué Soraluce dice que Zaldivia dijo eso? Entonces, en una reedición posterior de la misma obra, viene a decir esto. Hay indicios de que la nao Victoria fue construida en Guipúzcoa, en la villa de Zarauz. En ninguno de los tres códices manejados por el cronista de Guipúzcoa, don Fausto Arocena, ni en las otras copias fragmentadas utilizadas por el mismo, aparece la nota que menciona Soraluce. Pero mira por dónde, en cambio, últimamente, don Julio de Lastagaray, distinguido bibliófilo, coleccionista de manuscritos antiguos, ha adquirido una añeja copia de la suma de Zaldivia, es decir, de la obra de Zaldivia. La copia más antigua que se conoce muy probablemente, pues por el carácter de la letra podría pasar por escritura de finales del siglo XVI. Esta copia tiene gran interés por la nota marginal que algún desconocido escoliasta colocó junto a la mención del cano y de la nao Victoria, y que textualmente dice así: fabricóse en Guipúzcoa, en la villa de Zarauz, por cuenta del capitán Juan Sebastián del Cano, cuyo solar es en Aya. Es decir, no es Zaldivia el que dice, sino que en un manuscrito de Zaldivia alguien añadió una glosa diciendo que esto, esto y esto. Yo, siguiendo la fecha, 1515, empecé a indagar, porque resulta que en Zarauz tenemos la ventaja de que disponemos
de una lista de todos los barcos que se construyeron entre principios del siglo XVI y los años 20 del siglo XVII. Y es concretamente esta obra, Varias noticias del país, recopiladas por el doctor Juan Fermín de Guilisasti, rector de Haya, redactado en 1619. En 1619, un clérigo escribe la típica obra apologética de Zarauz, echando glorias, Zarauz, pues, y los zarautarras somos la leche. Bueno, y entre otras cuestiones, trae la lista de los barcos grandes que hemos construido los zarautarras. Fijaos qué buenos somos, que hemos construido este barco, este barco, este barco, este barco. En esa lista aparece, en 1515, efectivamente, un barco de 300 toneles construido en el arroyo de Gutarte de Zarauz. 300 toneles. 1515. ¿Se están refiriendo a este barco? No puede ser la Victoria. La Victoria tiene 85 toneles. 300 toneles. Más grande que el San Juan, que se está construyendo en Pasajes. Efectivamente, yo no sé dónde se construyó, no lo sé, pero en Zarauz, desde luego, no. Porque esta obra apologética, imaginaos, una de las cuestiones que dice este señor es que el primer español que llegó a Terranova es su abuelo, que era de Zarauz, el año 1545. Imaginaos si hubiera habido el menor indicio de que no, que la nao Victoria, joder, vamos, la mitad del libro hubiera sido sobre la nao Victoria y la demostración de tal y cual. Bueno, sí, la versión sevillana. Los sevillanos, claro, ante la solidez de la hipótesis zarautarra, pues evidentemente fácilmente desechable, pues entonces se suman al carro y dicen, bueno, no sabemos, pero a ver, el nombre, desde luego, el nombre se lo puso en Sevilla. La advocación de Santa María de la Victoria, eso está en Sevilla. Y qué casualidad, ese templo que estaba en la Triana era la sede de una cofradía, de una hermandad, precisamente de los calafates y de los que navegaban, de los marineros que navegaban a América. Qué casualidad, ¿no? Y luego habla también de cuestiones de medidas de barriles, etcétera. No llega a decir se construyó en el puerto de las Muelas, no viene a decir, pero viene a, bueno, a sugerir que, bueno, estos vascos, como no han demostrado que efectivamente lo han construido ellos, bueno, yo sugiero que es un barco sevillano. Estos son los constructores de la réplica esta que ha solido andar por aquí, los que publicaron esta obra. El interés y el objetivo manifiesto en el prólogo de la obra fue una empresa netamente sevillana. Nos parece encomiable y digno de total apoyo el interés de ambos historiadores por restituir con precisión histórica y metodología científica el papel principal que desempeñaron Sevilla y sus marineros en dicha hazaña descubridora y que hasta ahora había sido acaparada por vascos y portugueses. Toma. Bueno, pues sí, para cerrar, ahí tenéis. San Antonio. Esto es fruto de una investigación llevada a cabo por mí y otro historiador, Josu Etxezarraga, que no sé si está en la sala, antes me ha dicho que iba a venir, en los archivos sevillanos. Y bueno, aquí tenéis. San Antonio, nombre original Santa María, propietario original Diego de Asúa, de Erandio. Victoria, propietario original Domingo de Apallúa, nombre original Santa María de Ondárroa. Trinidad, nombre original Santa Catalina de Siena, propietario original Artieta, Juan Nicolás de Artieta, de Legeitio. Concepción, nombre original La Gallega, propietario original Juan Montero, no hemos podido saber de dónde era. Pero desde luego, gallega y ese apellido que no tiene mucha pinta de ser de estos lares, probablemente
gallega. Sería una embarcación gallega, muy probablemente. Y de la Santiago no hemos podido saber nada. Pero ahí tenéis. Me podrá decir alguno, joder, pero el que el propietario fuera Ondarres no significa que el barco hubiera sido construido en Ondarroa. Es cierto. Pero desde luego en Zarauz, no. Ya os he dicho las razones. Muchas gracias por vuestra paciencia y si tenéis algo para decir, pues... Bueno, eskerrik asko. Como supongo que habrá gente que se quiera marchar, otros se querrán quedar, vamos a abrir un turno de 5 o 10 minutos para algún comentario, alguna crítica, alguna aportación, algún otro mito que queráis discutir con Xavier y con el resto de personas que estamos aquí presentes. Adelante, vuestra es la palabra. Aquí en primera fila. El tema de la venta del navío en el Mediterráneo, vamos, yo le oí a don Demetrio Ramos, que era un buen americanista y muy buen investigador, que era por cuestión de que el Cano sale en defensa de la marinería y hay que pagarle. Claro. Sí, y va contra los principios, pero defiende a su marinería. Efectivamente. Yo creo que es un gran mérito. Además, la noticia de la venta por parte del Cano lo sabemos porque él mismo lo manifiesta. Sí. Es decir, después de la vuelta al mundo, cuando el Cano empieza a negociar con la corona la organización de la segunda expedición en la que morirá, él negocia, entre otras cuestiones, la capitanía, es decir, el mando de esa expedición. Él lo que quiere ser es lo que Magallanes fue en la primera expedición, quiere ser el capitán general de la expedición. Y es entonces cuando solicita a la corona el perdón de esa tacha. Claro, es normal. Al final, él lo que quiere es limpiar su currículum. Lo que quiere es evitar que ningún opositor en la corte, os podéis imaginar lo que era la corte, ¿no? El avispero que era la corte. Todos los nobles allí tratando de medrar, etcétera, en el momento que se hacía una concesión a uno, pues tenías 20.000 enemigos. Y cualquier excusa se puede utilizar para mermar ese privilegio concedido a ese personaje. Bueno, pues el Cano lo que está tratando es, efectivamente, es de limpiar su currículum. No es que estuviera en busca y captura, no es que habían puesto en Sevilla se busca el Cano 200 ducados vivo o muerto por haber vendido tecnología militar al enemigo. No, es el mismo quien manifiesta que en su momento vendí un barco, no sea que aparezca aquí algún noble que estuvo allí con el gran capitán y se enteró de lo que ocurrió y diga, no señor, a ese no hay que darle la capitanía general, porque no es un siervo leal de su señor, porque vendió un barco al enemigo, a extranjeros, dádmelo a mí, que yo tengo un currículum de servicios a la corona sin tacha. Ese es todo y no hay más. Y efectivamente, como hemos dicho, la nueva victoria terminará en manos vendida por la casa de contratación, subastada por la casa de contratación, es decir, por un organismo estatal, lo van a enajenar, lo van a vender a un genovés, con lo cual. ¿Alguna pregunta más? ¿Una aportación? Hace creo que 5 años, en una charla que tuviste con John Maya en Zarauz, me dijiste que no se sabía que la nueva victoria se había conseguido en Zarauz, que no tenías ni pruebas a favor ni en contra. Hoy ya dices que seguro que no. Entonces estaba de concejal de Cultura de Zarauz, Gary Berasaluze, que lo has mencionado ahí, y él al final de la charla me dijo, me enteré lo de los chinos, me dijo él, en esa misma charla que organizó el Ayuntamiento de Zarauz, y él siendo concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zarauz, él me,
me dijo que los chinos habían dado la primera vuelta al mundo. Vale, cuando estuve en Getaria en la presentación que hicisteis hace 2 años, ahí afirmaste tú que era un ondarroa. Hoy me dices que Domingo Apayú era el dueño del barco, pero no es seguro que sea un ondarroa, ¿no? En el acta notarial esa del 23 de septiembre de 1518, en el que Pedro Arismendi, hijo de Domingo de Apayú, dice que le confiscan la nave Victoria por 800 ducados. La nave Santa María, que luego se convierte por 800 ducados, que son 300.000 maravedíes, dice que a ellos les costó más la nave que eso. Hay algunos como Fernando Aguirre, dice, no, interpreta, como es de Ondarroa, él interpreta que no, les costó construir esa, como diciendo que es de Ondarroa, ¿no? Los de Zarauz o algunos de Zarauz interpretamos que compraron el barco por más de ese precio. He estado en conferencias de estas los 2-3 últimos meses en 3 libros de presentación, en los 3 los historiadores actualmente, Agustín Rodríguez, Laucirica, Apodaca, afirman que se hizo en Zarauz. El alcalde de Zarauz hace 15 días, después de 20 años que el Ayuntamiento de Zarauz ha estado callado, afirmó que la nueva oficina de turismo va a llevar una forma de barco, una auditoria, un homenaje al barco que efectivamente se hizo en Zarauz. Quiere decir que, bueno, pues dentro de que los zarauztarras hemos estado callados con todo esto, pues que no vamos a dejar de pelear porque se hizo en Zarauz, y casi todos los libros que se están escribiendo después del acta notarial esa que se descubrió en 2014 en Sevilla siguen afirmando que se hizo en Zarauz. Allá cada uno con su responsabilidad. No, yo te he mostrado una serie de datos que ninguno de los historiadores que me has mencionado aporta. Ahí están los datos. Y hay que conocer también la época. Lo más normal, yo no te digo que no ocurra lo contrario, pero lo más normal es, y cuando digo lo más normal, es que el 80% de las probabilidades es que el Ondarrés lo haya construido en Ondarroa, el de Erandio lo haya construido en Erandio y el de Quicharra lo haya construido en Lequeitio. ¿Por qué? Porque la economía de aquella época, que podíamos estar aquí hablando largo y tendido de cómo funcionaba, pero para que entendáis brevemente, se basaba sobre todo en relaciones personales. Los acuerdos económicos se basaban sobre la confianza personal. Los préstamos, las compraventas se sustentan sobre ese presupuesto de confianza. Es decir, yo creo en ti, te doy mi crédito y entonces te doy la madera para que construyas el barco y para que el día que vendas ese barco, de los beneficios que obtengas de esa venta, me pagarás a mí lo que me debes. Porque estamos hablando de barcos que eran muy caros y que, bueno, ya ves, el Cano era de una familia potente, pero ya ves que estas familias andaban con problemas de liquidez y la economía se basaba sobre la confianza. Con lo cual, generalmente echan mano de sus redes de relación, que son las parentales, las vecinales y las de amigos. Es decir, en un 80% esas relaciones suelen ser de ámbito local. Ahí tienes el primer dato. Yo no puedo decir al 100%, pues porque no hemos encontrado ningún documento, ningún historiador de los que me has comentado me ha presentado ningún acta notarial de construcción de nao tal, en ningún pueblo del País Vasco ni de ningún otro territorio diciendo que este barco fue construido así. Pero siendo su propietario, como te he dicho, de Ondarroa, siendo como el otro de Erandio, etcétera, la mayor probabilidad es que sean de esas localidades. En cuanto a Zarauz, me dices tú que seguirás peleando, cometéis un grave error, porque si de algún pueblo sabemos que no era, era precisamente de Zarauz, por los datos que te he dicho. Porque ni en la documentación notarial de Zarauz aparece. El escritor
que he comentado, que a principios del siglo XVII no sabe qué inventar para glorificar a Zarauz, no lo menciona. Y la única prueba que se está utilizando es una glosa. Una glosa es, cojo yo este libro y añado aquí, el barco de Newport, sobre el barco Newport. El barco de Newport fue construido en Orio. Dentro de 500 años, cogen y, coño, se construye en Orio. Esa es la única prueba. Con lo cual, allá cuidados cada uno con su responsabilidad. ¿Alguien quiere aportar algo más, algún otro comentario? Bueno, pues damos por cerrada la sesión de hoy. Es que arriba, es que